Amigos del fútbol sanrafalino, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? El placer de saludarlos. Bienvenidos a esto que se llama Lo Mejor del Finde. Señoras y señores, nos metemos de lleno en lo que aconteció en el Pretel Hermanos por Liga, la primera fecha, ¿sí?, que ya la había iniciado el Sportivo Padel Club ante Bayofet. No tenía como protagonistas a San Luis y a Huracán, el Xeneize, en calidad de local, con muchísimos pibes, con muchísimos juveniles, pero con una gran ilusión y con alguna que otra figura del argentino B que ya vamos a repasar. Un muy buen partido en la previa entre uno de los candidatos, como lo es San Luis, y uno que no se lo puede dejar de tener en cuenta, como lo es Huracán. La formación de Huracán: en el arco estuvo Martín Moore, el 2 Nicolás Leal, el 3 Martín Galdame, el 4 Nicolás Leal, el 5 Miguel Bordón, el 6 Gastón Hernández, el 7 Emanuel Carrizo, el 8 Mario Rebeco, el 9 Ángel Salvagioto, el 10 María Mencinas, el 11 Checa Hernández. Repasamos rápidamente el 11 de San Luis. En el arco estuvo Guillermo Nando, el 2 Víctor Troyán, el 3 Yamil Leal, el 4 Fernando López, el 5 Conejo Vázquez, el 6 Matías Manrique, el 7 Pablo Bogado, el 8 Juan Lorenzo, el 9 Jorge Contreras, el 10 Alexis Cobos, el 11 Bernabé Carretero, los dirigidos por el señor Pedro Núñez. 9 la pelota Huracán, debutado en el banquillo, nada más y nada menos que el flamante DT ex Bayofet, Carlos El Tapón Correa. 9 Huracán, y esta es la primera ocasión de gol del partido. Habilitación de Rebeco hacia la derecha, se mete Carrizo, tira centro al segundo palo. La tira una definición muy débil a colocar de Encinas. El arquero se complica, Daba facilidades en defensa San Luis ante unos jugadores en el mediocampo muy interesantes. Este es Bernabé Carretero. La tierna Bernabé toca hacia atrás. El centro de Alexis Cobos al segundo palo. Parecía que la bajaban. Y el disparo de Cafú, que pasa muy cerquita del segundo palo. Un muy interesante remate. Un Cafú que pegó bastante, pero cuando se dedicó a jugar lo hizo bien. Tiro libre, mal ejecutado de parte de San Luis. Y se viene la contra. Y miren de qué manera la ejecutan, Pase en profundidad de Checa Hernández hacia la derecha. Corre Manuel Carrizo, allá va él. Sigue Manuel, deja un hombre en el camino. Se va a introducir en el área lo que jugó Manuel Carrizo. En posición de enganche, más que de 5, deja un hombre en el camino. Después se ensucia la jugada, pero es un contragolpe muy bien ejecutado. Le queda Checa Hernández. Muy buen gol, muy buena definición de Checa. Está hecho todo un 9, Definió muy, pero muy bien. Merecido festejo para este Checa Hernández, que no tuvo lugar en el argentino B. Es un gran jugador, que es un crack, un distinguido de las inferiores de Huracán, pero que lamentablemente no ha tenido minutos en el argentino. Y en la liga sigue demostrando que es un distinto. Muy buena jugada Manuel Carrizo, le queda Checa, te la manda a guardar Checa. El arquero no tenía nada que hacer en esa jugada. Y después la tuvo San Luis. Se ponía bueno el partido, que no estaba del todo bien. El centro que cae, muy bueno de Bernabé Carretero. Después el cabezazo débil, de Contreras, si no me equivoco. La tiene Cobos, la vuelve a meter centro al segundo palo. El cabezazo y la definición. Golazo, golazo de Contreras, que falló muchísimo mano a mano, y ya lo vamos a estar viendo. El pase de Carretero con la cabeza es muy bueno para que defina solo, de volea, el ex Rincón de la Tuel. 1-1 estaba el partido y estaba bueno. Después esto en un contragolpe. Viene saliendo Huracán, pase en profundidad perfecto de Manuel Carrizo, y la definición de Checa Hernández es extraordinaria. Ni les digo por la velocidad con la que entró la pelota, mucho más espectacular por los defensores que iban corriendo detrás de la misma. Golazo de Checa Hernández, juvenil de 18, 19 años cuando mucho. Un crack, tiene el físico, tiene la velocidad, la precisión, el manejo de balón y el partido que se hace Manuel Carrizo, que para mi gusto sigue demostrando que es un volante más ofensivo que defensivo y que merece grandes oportunidades, como también Bordón, que mostró una presencia, realmente un pibe que merecería tener más minutos en un torneo argentino. Espectacular definición de Checa Hernández, el arquero que no sale del todo bien, y después los defensores, que intentan sacarla, no pueden. 2-1 entonces ganaba Huracán de San Rafael. Ahí estaba Guillermo Nando, no tuvo una buena tarde. Ataca Huracán y mira lo que hace Rebeco por izquierda. La definición, el rebote, la quieren meter. 1-2. Había sido Encinas el que definía. Y se venía la contra de San Luis. El partido se ponía bueno, insisto. No había sido del todo bien jugado, pero sobre los minutos finales estuvo muy bueno. Y se pierde esta Contreras, señores. Miren ustedes.
Es un 9, tiene que hacerlo. No lo pudo asegurar, seguía perdiendo. Y acá está el gol de Mario Cotón Rebeco, que mostró su gran capacidad goleadora y su habilidad y su velocidad, ¿no? Leg del ex, claro, que salió en San Luis. Fue vendido en una suma muy importante a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Por eso es que no lo festeja. Gran definición de Mario Cotón Rebeco. 3-1 ganó Huracán. Y después este error en el segundo tiempo ya. Un error del jugador Salvagiotto que la entrega mal. Después acá vemos una entrada de Cafú durísima para tarjeta. Nada, dice Martínez, que tuvo una tarde espantosa. Después esto, ¿eh? Comparen ustedes las jugadas, ¿eh? Le mete el cuerpo, no es penal para Martínez. Ya vamos a ver qué pasa más tarde. Atacaba San Luis, va Berni, va por un lado, va por el otro. Demuestra lo que sabe hacer una vez carretero. Y demuestra que la definición no es su fuerte, ¿eh? Igual pasó muy cerca de Zurda con su pie menos hábil. Estuvo cerca San Luis, que tuvo mejor segundo tiempo que el primero, eso está claro. Pero te cae sobre el área. Le queda, para mi gusto, adelantado en la cancha, jugando la repe. La verdad que no me queda muy claro si estaba habilitado o no. La tuvo Contreras. Se seguía perdiendo goles claros Contreras. Y eso San Luis lo sufría, ¿eh? Se mete en el área Contreras. Esto es menos penal que el de recién, ¿eh? No hay penal para nada. Encima recibe la doble amarilla el jugador Gastón Hernández y se va expulsado, ¿eh? Damián Martínez, que insisto, estuvo una tarde muy mala. Es penal y Bernabé Carretero lo va a ejecutar. La pica, la coloca un ángulo, la tira un palo. A ver qué hace Bernabé, decíamos nosotros. Y Bernabé, que hace esto. Definición en la base del palo izquierdo. Nada que hacer para el debutante Martín Mir. Buena definición. Dicen que no hay golazos de penal, pero bueno, con una displicencia tira Bernabé, que lo hace bonito. 3-2 entonces. Para mi gusto, insisto, no había sido penal. San Luis se ponía a tiro del partido de manera poco justa. Y después, la frutilla del postre, sí, para el arbitraje. Este golazo de los pibes, que habían ingresado en el segundo tiempo, ¿eh? Estamos hablando de Sergio Rada y algún otro juvenil que había ingresado, como Brian Oviedo. Estaba claramente habilitado. Vemos ahí un golazo de los pibes, mal anulado por Lupi Guerri, que no solo el árbitro, sino los asistentes tuvieron una tarde bastante mala. Era el 4-2. Y después esta expulsión por roja directa en la cancha. Nos parecía que se tenían que ir los dos expulsados. Viendo la repetición, no hay dudas que Aníbal Gutiérrez va muy mal, ¿eh? Muy mal. El año pasado se iba Deportivo Argentino dejando pilares. Se lesionó, se quebró. Ahora viene Huracán y se va expulsado a la primera fecha entrando en el segundo tiempo. Muy mala suerte, es un karma para Aníbal Gutiérrez. En definitiva es que, bueno, estuvo bien expulsado. Martínez terminó el partido, fue 3-2. Y fue para el Globito, que no contó con alguna de sus figuras que está en el Argentino. Ese que soñaste y en un lugar soñado. Canchas de fútbol Los Dos Álamos. Compartí de la amistad y nuestro mejor deporte, el fútbol. En canchas de primer nivel, copecheras y servicios post partido. Los Dos Álamos Fútbol Club te espera. Turnos limitados al celular 0260 154-530-69. Sin perder más tiempo, nos vamos volando hasta la cancha de San Luis, porque allí ha sido local el día domingo. Lo que vimos recién fue el sábado, el único partido que se jugó el sábado. El domingo se completó la fecha, jugaba de local ahí Pilares, recibiendo al Deportivo Malargüe. Un Pilares que fue con muchísimos jugadores alternativos, con algún que otro titular del torneo argentino. Recordemos que este fin de semana que viene jugará la final del torneo interior ante Bayofede, el partido de ida. El próximo fin de semana será el de vuelta. Un Pilares que juega la semana más importante probablemente de su historia. Repasamos formaciones. En Pilares, en el arco estuvo Diego Salinas, el 2 Yamil Canales, el 3 Rezo Martínez, el 4 Benjamín Díaz, el 5 Flavio Hernández, el 6 Joaquín Pavés, el 3 Huartel Solorza, el 8 Lucas Galdame, el 9 Manuel Caballero, el 10 el Chico Funes, el 11 Nicolás Varás, lo dirigido por Néstor Yáñez,
El 11 Deportivo Malargüe, en el arco estuvo Leo López, el 2 Diego Barahona, el 3 Pedro Villar, el 4 Cristian Nievas, el 5 Facundo Sánchez, el 6 Miguel Guerrero, el 7 Marcelo Zapata, el 8 Cecilio Sánchez, el 9 Néstor Palma, el 10 Gonzalo Garay, el 11 Hugo Villar, los dirigidos por el señor Marco Sánchez. Y nos vamos a lo que dejó el partido. Ya vamos a repasar el arbitraje en el segundo tiempo de Ribota. Y Pilares, que tuvo 10.000 situaciones de gol, no pudo concretar ninguna. Gol de Manuel Caballero, ¿eh? En los primeros minutos. Sí, 11 minutos iban. Lupi lo anula, otra vez Lupi, ¿eh? Tuvimos mala suerte, nos encontramos en dos canchas. Ahí vemos Benjamín Díaz está habilitado por la derecha. Y en el centro de Benjamín parece estar habilitado también Manuel Caballero. Igualmente, bueno, vamos a darle a la derecha del asistente por no disponer de la tecnología. Pase en profundidad. Y allá va Emma Caballero a la pica. Ah, parecía que había entrado. Se fue por arriba. Se le negaba el gol a Manuel Caballero, ¿eh? Realmente una pena. Mirá qué jugada, ¿eh? Y allá va de nuevo Emma por un lado. Emma engancha. Es un golazo, es un golazo, es un golazo. No, se le fue Ancho. Ancho por el primer palo. Era un golazo de Manuel. Y esto, habilitación hacia la derecha, la metía Pavés, va Benjamín, muy buen partido en ofensiva de Benjamín, por ahí en defensiva no, pero, y se lo pierde solo, Baraz, por izquierda, la agarró de contrapique, tuvo mala suerte, no entró. La tiene Pavés, mete el bochazo, qué mal la defensa, ¿eh? Y allá se la lleva, tiró Solorza, Ancha por el primer palo, lo que se estaba perdiendo, ¿eh? Mientras se terminaba el primer tiempo, decía Rebota. Se estaba perdiendo tantos goles en ofensiva que después esto le podía pasar factura. Malargüe se mantenía y se conformaba con el empate. Ahí se viene esto. Por izquierda Galdame, para mí gusta la figura, ¿eh? La lleva al pollo Galdame, toca hacia el medio. Flores, que había ingresado por Flavio Hernández con alguna molestia. Y acá está, para mí, el punto de inflexión en el partido. Un penal, para mí, inexistente sobre Galdame. Y recibe la primera amonestación el jugador Diego Barahona, que después se va a ir mal expulsado también. Yo no entiendo por qué cobra penal, porque Largui Barahona rechaza la pelota y parece rozarlo, pero intentando disputar la pelota, no saca la pierna. Realmente yo no veo penal, inexistente, y el que va a ejecutar es el capitán. El baluarte, ahí va Yamil Canales. ¿Cómo patea Yamil? Canales tira, golazo de Yamil, muy bien pateado ese penal. La linterna del botín derecho y lo festeja Yami. No es para menos, 1-0 se ponía un partido complicado, pero complicado por las propias imprecisiones de Pilares en el área rival y por ahí en defensa para salir. Se complica solo. Cuando se dedicó a jugar por sí mismo y agarró confianza a Pilares, se dio cuenta que no era tan difícil doblegar a este Deportivo Malargüe. El año pasado había ganado, había goleado 4-0 Pilares. También en la apertura. Vamos a ver cómo salió este partido. Se viene la contra, la lleva al pollo, Galdame, durísimo, entra contra Galdame, dale de ventaja y lleva a Manuel Caballero. Parece un chiquitín, parece Solorza, pero es Ema, Va el tanque, se mete en el área, golazo de Manuel Caballero. Para guardarlo en un cuadrito y lo festeja así. ¡Con bronca! Claro, hay que sacarse la mufa. No se le podía negar tanto el gol, tanto en el argentino, como ahora en la liga en este primer partido. Se le había negado varias veces. Gol de Manuel Caballero. Y después el fútbol siempre da revancha. Y vamos a ver que así como no pudo las que generó, el rival le generó una para que él defina. Y llegó el gol. Se ponía 2-0 Pilares. Un partido que se le estaba haciendo fácil, porque lo más difícil, que era abrir el marcador, lo había logrado en un penal, para mi gusto, inexistente, pero bueno. Vamos a creer que no haya mala intención de Ribota, ¿no? Para nada. Un árbitro que cada vez que me toca cubrirlo me deja una mala impresión. Atacaba Pilares. Pelota hacia la izquierda. Se mete a toda velocidad Solorza. 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 Y el pase atrás y... Sí, señor. Gol en contra. Gol de Miguel Guerrero del ex Huracán en propia puerta. Los últimos dos goles ya lo van a ver, ¿eh? Se los hace solo Deportivo Malargüe. 3-0 está ganando el Atlético Pilares. Mala suerte ha tenido también el conjunto Genéis, el conjunto de vecinos de apartamento. Y se viene esto. Ataca Pilares. Ataca Pilares. Pelota hacia la derecha, al medio. Está Solorza. Solorza, está Solorza. Por arriba, Solorza. No haces más un gol, si fallaste ese. Increíble. Atacaba Deportivo Malargüe. Y esto es de lo mejorcito que generó un ataque, La definición de Barrera. Sí, el central. Entró a jugar de 9. Se le fue por arco. Y después, insisto, para mi gusto, mal echado, Por lo menos para mi gusto, el defensor Largui Barahona se va expulsado por doble amarilla. Yo la verdad no sé. Llega la pelota, última sería jugada peligrosa, pero rechaza la pelota, no me pareció ni penal, ni me parece que en esta sea amonestación. Es más, me pareció más falta en ataque que en defensa. Pelota hacia la derecha y la facilidad de la defensa le queda a Manuel Caballero.
Te la mando a guardar. No perdan al tanque. 4-0 entonces para Pilares. Repite la actuación del año pasado, que había sido en la Fortaleza de Cemento, en el Estadio Pedal. Esta vez fue en la de San Luis. Ahí está la repe. Fue 4-0 entonces. El Atlético Pilares que traslada el gran momento del argentino a esta liga local. Tiene dos títulos ya. Y este año quiere quedarse con el tercero. Lo terminó Ribota. De buen primer tiempo, pero en el segundo cometió algunos errores muy importantes que sin querer habrían favorecido a Atlético Pilares. Espero que les haya gustado. Será hasta el próximo evento deportivo. Chau, chau.